El encargado del Departamento de Tránsito del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, Daniel Canela, desmintió la información de que se reabrirá el paso en esta zona para que estudiantes puedan cruzar por la avenida Manolo Tavares. Las declaraciones fueron dadas por el funcionario mientras realizaba la señalización en la referida avenida con miras a agilizar y embellecer la zona. Recordamos que el paso por la plazoleta fue cerrado por el ayuntamiento de este municipio, ya que el mismo representaba un peligro para los estudiantes y la principal causa de congestionamiento del tránsito. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.